¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Frente al lamentable fallecimiento de los 7 estudiantes en el terrible accidente en la UPEA, donde alrededor de 11 estudiantes cayeron al vacío, los diferentes candidatos, tanto en el Alto como en La Paz, se pronuncian. El candidato del Movimiento al Socialismo a la Alcaldía de La Paz, César Dovuelier, candidato del Movimiento al Socialismo, suspendió su acto de campaña electoral debido a la tragedia en la UPEA, donde una baranda terminó cediendo y 7 universitarios perdieron la vida. Escuchemos las palabras de César Dovuelier y luego continuamos. Para suspender este acto, porque somos humanos, y nosotros estamos planificando una ciudad diferente. Nuestro proyecto se llama Ciudad Humana, mis hermanos. Ciudad Humana significa que primero está el ser humano. Y hoy estoy consternado, dolido, al ver esas imágenes que de verdad me han dejado sin aliento. Yo no podría continuar con este acto, no lo podría. Y por eso, con el corazón en la mano, se los pido, por favor, discúlpenos. Suspenderemos este acto, que se convierte en un acto de condolencia, que se convierte en un acto de respeto a las familias que han perdido esas valiosas vidas, que se convierte en un acto de recordar a esas personas, de trasladarle nuestro más profundo sentimiento a las familias que el día de hoy deben estar sintiendo un indescifrable dolor en su corazón y en su alma. Y ayúdenme, por favor, a compartir un minuto. Y con eso cerramos este acto. Un minuto de silencio. Un minuto de silencio por esas valiosas vidas que el día de hoy se han perdido en ese trágico accidente en la Universidad Pública de Lara. Por favor, me acompañan con el minuto de silencio, por favor. Que Dios tenga en su gloria a nuestros hermanos que el día de hoy han perdido su vida y que les dé mucha fortaleza a las familias dolientes. Gracias, mis hermanos, por entender esta situación. Quedan suspendidas estas actividades por razones obvias. Muchas gracias. Les agradezco a todos por su tiempo. Muchas gracias. Para suspender este acto, porque somos humanos y nosotros estamos planificando una ciudad diferente. Esas fueron las palabras del candidato del Movimiento al Socialismo, César Dovuelier, quien suspendió su cierre de campaña
justamente por la tragedia ocurrida en la Universidad Pública del Alto tras la realización de una asamblea por problemas con el Censo de Estudiantes de Economía. Por este hecho lamentable también se pronunció la candidata de Jayaya La Paz a la Alcaldía del Alto, Eva Copa, quien publicó lo siguiente. Ante el trágico acontecimiento suscitado al interior de la Universidad Pública del Alto, UPEA, que dejó el saldo de compañeros universitarios fallecidos, se suspenden todas las actividades proselitistas programadas de cara a los comicios subnacionales del domingo 7 de marzo. Actitud y decisión asumida en plena solidaridad y adhiriéndonos al dolor que embarga a la comunidad universitaria y a las familias de los compañeros y compañeras que perdieron la vida en este lamentable hecho. Publicó de manera oficial Jayaya La Paz mediante la página de Eva Copa, la candidata a la Alcaldía del Alto. Por otro lado, Iván Arias publicó lo siguiente. Por los acontecimientos suscitados en la UPEA se postergan todas las actividades programadas para el día de hoy. Agradecemos su comprensión, firma Negro Arias, candidato a la Alcaldía de La Paz. Al respecto, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la decisión asumida por César Dodwellier, quien suspendió su acto de cierre de campaña, al parecer? Y también el comunicado de la representante de Jayaya La Paz, candidata a la Alcaldía del Alto, Eva Copa, y también del Negro Arias, quien publicó que se suspenden sus actividades para el día de hoy. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que estos candidatos realmente están dando las condolencias a las familias de los 7 universitarios que perdieron la vida o es parte de su campaña política? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de la decisión que toman estos candidatos frente a esta tragedia que sucedió el día de hoy en horas de la mañana en El Alto, en la Universidad Pública de la UPEA. César Dodwellier, el candidato a la Alcaldía de La Paz, es el que más sorprendió porque realmente se encontraba con un gran grupo de gente para realizar su cierre de campaña y fue ahí donde pidió un minuto de silencio y después terminó el acto por respeto a lo ocurrido en la UPEA en horas de la mañana. ¿Qué opinan sobre la actitud de este candidato del Movimiento al Socialismo a la Alcaldía de La Paz? No olviden dejarnos sus percepciones.